femenino. Pueden ir subiendo por los dos laterales, se colocan por detrás. Si no les parece mal, vamos a dejar un espacio bien grande. A ver, los de adelante, por favor. Bueno, y contamos, mientras van subiendo los artistas, porque es que son artistas. Lo que han estado ustedes viendo aquí, no lo he visto yo en casting de ningún programa de teleshow. Estos sí que son artistas. Mira qué emoción, ¿eh? Y eso que alguien te está cantando más aún vosotros, ¿eh? Quiero que quepáis todos, ¿eh? Un pasito para adelante, María, que quiero que se os vean por eso a todos. Para hacer la entrega. Y quien va a dar el nombre. Vamos a intentar colocarnos todos, que cojamos, que salgamos todos guapos. El nombre del tercer puesto masculino. Vamos a pedir, por favor, que suba al escenario Sara Ramos como miembro del jurado. Y también. Como antigua campeona, flamante campeona. Exacto, mundial. Exacto. Sara Ramos. Fuerte aplauso para ella. Sara, unas palabritas. Tú vas a dar el premio al tercer clasificado en masculino. ¿Sí? A ver, si le damos el micrófono a Sara. Hola. Sí, a ver si mejor. Vale, pues allá voy. Y el tercer puesto masculino representando a el Rincón Mitia de los Ríos. Compañeros, felicidades, Mitia. Seguimos, felicidades, Mitia. Muchísimas gracias, Zafarén. Le hace entrega del trofeo de la tercera posición. ¡Fuertes aplausos! Continuamos con el tercer premio femenino. Hace entrega del premio el presidente del jurado, Daniel Boada. Bienvenido, Daniel. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy complicado todo, ¿eh? Ha estado complicada la cosa. Muy difícil. ¿No? Bueno, ahí va, ¿eh? Pero si estáis llorando ya, esperaros un poco. Tercer puesto femenino, representando a cuatro hermanas de Valencia, Iris Fernández. ¡Hola! ¡Bravo! ¿Iris? ¡Bravo! ¡Bravo! Daniel Boada, presidente del jurado, que entrega a Iris el tercer premio femenino. ¡Fuerte aplauso! Continuamos. Continuamos con. Ahora vamos a la segunda posición, segundo puesto en esta ocasión. Segundo puesto masculino, chicos. Hace entrega del trofeo y del premio. Charo Jiménez, que nos impresionó en la primera. Fuerte aplauso para Charo. ¡Charo, te queremos! ¡La buena! ¡Fuerte aplauso! Bueno, ¿y eso, eh? ¿Qué tal? Espectacular, yo estoy más nerviosa creo que ellos. Bueno, no, mentira. Y bueno, notaréis mi voz, estaba animando, he estado mucho de fiesta, lo perdonad, espero que se entienda. Pero vamos, no lo vamos a hacer más largo porque los pobres querrán saberlo ya. Sí. No quiero que se vea nada. Aunque yo tengo un tamaño considerable, no se va a ver rap. Pero bueno. Segundo puesto, masculino, representando a My Way de Valencia, Daniel López. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro,
Muchísimas gracias, Charo. Gracias. Charo, muchísimas gracias. Continuamos. Lo hacemos con el tercero, ¿no? Segundo. Segundo puesto femenino. Hace entrega de este premio nuestro también ganador de la pasada edición, Abel. Enhorabuena, chicos. Vamos para adelante, Abel. Qué nervios. Nervios. Otra vez. Segundo puesto femenino, representando a Azabache Bárbara Rubio. Aquí está, aquí está. Situarnos, que creo que están súper emocionados, ya llegan momentos súper importantes, sobre todo sí, para los chicos. Iba a hacer así, que también me hace ilusión hacerlo. Y para entregar la primera posición masculina, pediré un fortísimo aplauso a nuestra queridísima Loli, máxima responsable de todo esto. Bueno, voy a tener el privilegio, porque no puede hablar, pero va a hacer la entrega del premio. Chicos, ¿preparados? Estoy ya nerviosa yo, ¿eh? A ver si vas a decir anda ahora, ¿sabes? ¡La! Bueno, pues el ganador, el que nos va a representar en Maemar este año a nivel mundial, primer puesto masculino y ganador de Icing, representando a... ¡Guau! ¡A mi manera, Jonathan Calleja! ¿Puedes hablar?